Okay, welcome back to my Thomas Tutorials in Espanol. In today's lesson, I will choose the conversation between two friends, Thomas and Paul. Conversación entre Tomás y Pablo. Conversation between Thomas and Paul. Before we begin, let me remind you that my name is Nathan Tommy Tomás. My email address is chingtom929@yahoo.com.hk. I will using a Microsoft Word file to present the conversation between these two persons. If you would like to have this Word file, please email me and let me know. I will send it to you. And my YouTube channels of all my playlists is as follows. This YouTube channel here. In this lesson, I will read out the conversation first in Spanish. And then I will break this conversation into parts. And then the translate of the conversation, so you will know how to contrast the conversation in Spanish from English. Lección 12, las noticias. Lesson 12, the news. Tomás y Pablo están mirando la televisión cuando empiezan a conversar sobre un nuevo canal de noticias de 24 horas. Mirando la televisión. No conozco bien este nuevo canal de televisión. ¿Has tenido la oportunidad de verlo? No, no has tenido suficiente tiempo para mirar la televisión últimamente. He estado muy ocupado, pero parece ser muy similar a los otros canales de noticias. Hay otros canales que transmiten noticias las 24 horas del día. Si tienes conexión por satélite, puedes ver varios canales de noticias de varios países. Y también que canales que ofrecen noticias en otros idiomas. Hay un canal en francés u holandés. Hablo bastante bien el francés y estoy aprendiendo holandés actualmente. Si puedes recibir canales en francés, inglés, alemán, italiano y por supuesto español. No sabías que estaba estudiando holandés. Yo no sé hablar ningún otro idioma. Yo creo que es muy buena idea escuchar las noticias en otros idiomas. Así puedes practicar mientras te informas de lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, ¿qué tipo de noticias te suele interesar? A mí me gusta leer todos tipos de noticias. Me gusta saber de todos un poco. Economía, deporte, cultura, espectáculos y políticas internacional. A mí me encanta leer la sección de ciencia y tecnología. Me gusta mucho todos los relacionados con los acontecimientos científicos. Desde la salud hasta la meteorología. Mira, ahora están dando el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Parece que vas a hacer muy buen tiempo, pero realmente nos hace falta. Ha estado lloviendo mucho todos los fines de semana. Y en el verano me gusta mucho irme a la playa. Pues, de acuerdo al informe, el domingo va a ser mejor día que el sábado. En cuál de los dos días pensabas ir a la playa? Pensaba ir el domingo, aunque parece que vas a hacer adobe. Mira, están dando el informe financiero. Por lo que veo, la bolsa no parece mejorar nada. Llevamos varios meses sin ver mucha mejoría. Pero no te debes preocupar tanto.
cómo sabe. Es normal que los mercados financieros pasen largos periodos estancados. A lo largo de los años, la bolsa ha pasado por los mismos ciclos. Por lo que veo, eres un optimista. Sí, aunque a veces las noticias que pone en la televisión me hacen sentir más pesimista. Yo sé que hay mucha cosa en las noticias que nos pueden preocupar, pero también debes saber que la prensa a veces se enfoca mucho en noticias negativas. Es cierto, es una pena que cuando dan reportaje de noticia sensacionalista adquieres más popularidad y venden más ejemplares, y a veces dejan de informar noticias constructivas e interesantes. De todas formas, me gusta saber qué está pensando en el mundo. La solución perfecta sería obtener las noticias de más de una fuente noticiera. Lo mejor es tener la costumbre de comprarse un periódico serio, suscribirse a una revista semanal buena y escoger un buen noticiero por televisión. Así se puede tener una impresión más completa de los acontecimientos mundiales. Me tengo que ir, vamos. ¿A dónde vas? Me voy a comprar un buen periódico. Quiero asegurarme de que vas a hacer buen tiempo para ir a la playa este fin de semana. Now we are going to break apart the conversation and explain how the conversation constructs. Lección 12, las noticias. Lesson 12, 12, it means 12. Lesson 12, the news, la noticia, the news. Tomás is the name in English, is Thomas. Tomás trabaja en el hotel. Thomas is working in the hotel. Babos. The name in English is Paul. Babos también trabaja en el banco. Paul is also working in the bank. Tomás y Babos están mirando la televisión. That's been Thomas and Paul are watching the television. Cuando empiezan a conversar sobre un nuevo canal. And they start a conversation about a new channel. The noticia de 24 horas. The channel is about the news and in 24 hours channel. Mira, this means to look. Hay un hombre mirándote. There's a man looking at you. Empezar, to begin or to start. This empieza is come from the word empezar. La nueva temporada de mi serie favorita. Empieza. And Unmese. That means a new season of my favorite series is started in a month. Conversar, to talk. Jorge y su esposa conversaron. This is the past tense, conversaron, is talk. Acerca de su planes para el retiro. Jose, the judge, and his wife talk about their plans of retirement. Canal, channel. Canal. El canal de Panamá conecta el Pacífico con el Atlántico. The Panama Canal connects the Pacific and the Atlantic Ocean. La noticia, the news. Siempre veo las noticias antes de acostarme. I always watch the news before I go to bed. 24 horas. 24 hours. La televisión. The television. It should be television, not television. Okay, the conversation starts. First, Thomas speaks. Mirando la televisión. No conozco bien este nuevo canal de televisión. Has tenido la oportunidad de verlo.
Mirando la televisión. It means watching the television. They are watching the television. No conozco bien. No conozco bien. I don't know it well. Conoce is to know, to meet. Conozco a tu amigo del colegio. I know your friend in the college. No conozco bien este nuevo canal. Este, this new channel. De televisión, of the television. Has tenido la oportunidad. Oportunidad is the opportunity. Do you have the opportunity? Has tenido la oportunidad de verlo, to watch it. Ver is to see, to watch. ¿Quieres ver mi carro nuevo? Do you want to see my new car? And then Paul answered the conversation. No, no he tenido suficiente tiempo para mirar la televisión últimamente. No, I don't have time to watch the television recently. Últimamente, recently. He estado muy ocupado. I have been very busy. Pero parece ser muy similar a los otros canales de noticias. But I think it's similar to the other news channels. Hay otros canales que transmiten noticias las 24 horas del día. And there are many channels that transmit the news in 24 hours a day. Si tiene conexión por satélite, puedes ver varios canales. If you connect to the internet, to the satellite, that's meaning connect to the internet, the satellite, you can watch several channels of news. De noticia de varios países of several countries. Últimamente, this means recently. Últimamente se ha estado comportando roles. Recently is so strange. Ocupado means busy. Estoy muy ocupado. No puedo hablar contigo ahora. I'm very busy, so have no time to talk to you now. Transmitir, to transmit. La antena interior que convey, no transmitir las señales HD. The interior antenna that I bought not transmit the signals of the HD. Conexión, the connection. La conexión falla porque hay un cable suelto. The connection is not work, fail, because one of the cable loose. Conexión por satélite. The internet connection, the satellite connection. Varios. Several, some. Varios de nosotros fuimos a visitarlo en el hospital. Some of us went to the hospital to visit him. País, the country. China es el país más poblado del mundo. China is the most popular country in the world. Y también hay canales que ofrecen noticias en otros idiomas. And are there any other channels that offer the news in other language? Hay un canal en francés u holandés. Are there any channels that in French or Dutch? Hablo bastante bien el francés. I speak very good French. Estoy aprendiendo holandés altamente. And I'm studying Dutch recently. También. This means also. París también es conocida como capital del mundo de la moda. Paris is known to be the capital of fashion of the world. Ofrecer. This to offer. Me ofrecieron su ayuda para el Dorados. They offered me the help to move. Dorados, to move. El Dorados a la nueva casa ocurrirá al final de mes. The move to a new house will be happen in the end of the month. Idiomas, language. Mi abuela habla cuatro idiomas. Español, inglés, euskeras y francés. My grandmother speaks four languages. Spanish, English, euskera, and French. Sí,
Puedes recibir canales en francés, inglés, alemán, italiano, y por supuesto, español. Yes, we can receive the channels in French, English, German, Italian, and of course, Spanish. No sabías que estaba estudiando holandés. I didn't know that you learn Dutch. Yo no sé hablar ningún otro idioma. And I don't understand other language at all. Recibir, to receive, to welcome. La víctima recibió fuerte golpe al lado de la cabeza. The victim had received a very strong punch near the head. Por supuesto, of course. ¿Te casaría conmigo? Por supuesto. Would you marry me? Of course. No sé. I don't know. No sé si quiero pizza or un sandwich. I don't know what I want, a pizza or a sandwich. No sabía. I didn't know. Yo no sabía que primero tenía que registrarse. I didn't know that I have to register first. Ningún. No one. None of. Ningún puede cantar como ella. No one can sing like her. Carlos, el video es demasiado largo. Continuemos en la siguiente lección. Since the video is too long, and let's continue in the next lesson. See you later. Talking.